Bienvenidos a Valor You. Aquí queremos en este canal recabar opiniones de expertos y desde todos los puntos de vista también. El profesional y aquella persona que invierte, que conoce el mundo de la inversión de una manera empírica y que tiene una visión que queremos conocer. Y vamos a hacerlo hoy con Marcos Álvarez. Él es ingeniero, es consultor SAP y es inversor. Y invierte además desde, desde muy jovencito. Así que eh, vamos a conversar con él. con Marcos Álvarez y si les digo que conversamos con Aosi, pues muchos de ustedes dirán, "Ah, claro, En las redes sociales nos suena mucho ese nickname, pues Aoshi Marcos Álvarez. Eso es hoy nuestro invitado. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien hallado. ¿Qué Aquí tal? Estamos. Bueno, eh, ingeniero y aficionado al manga, ¿no? Porque porque Aoshi viene de tu de tu pasión por el manga. Sí, ¿no? me gusta mucho la cultura japonesa. Nunca he estado en Japón, pero me encanta desde siempre. He leído mucho manga, he visto anime y la verdad es que, que bueno, de ahí viene el nick porque era un personaje que que me gustaba muchísimo de cuando, cuando lo veía en televisión. Claro, en dibujos animados. ¿no? En dibujos animados, sí, sí. Yo, dije, Yo voy a ser a OSI, así, te conoce todo el sí, mundo en, en las redes sociales. Me sentí muy identificado en, con él, sí, efectivamente. ¿Y por qué? Pues, pues bueno, era un, era un personaje muy emocional, un personaje que, que siempre quería, quería superarse y, y bueno. Eh, me parecía que era, me parecía que era correcto el día que el día que dije voy a poner un nombre así pues, no sé porque siempre en las redes sociales quieres estar un poco más oculto pero y, y me, pare, y me pareció en aquel momento el adecuado bueno pues eh, Marcos de eh, tu relación con el mundo de la inversión creo que viene a través de la vivienda, ¿no? De una cuenta, Puede ser, de una cuenta vivienda. Bueno, eh, por ahí viene el hecho de, de invertir realmente en, en el tipo de inversión que estoy haciendo ahora. El hecho de la vivienda fue la, la realidad que constatas de, de, que, de que hay veces que una persona intenta hacer forma, de forma correcta la, las cosas, pero la realidad te dice que esa no es la manera adecuada. A ver, cuéntame. Entonces, en ese caso, pues, pues bueno, de, oye, los tiempos, los años 2000, oye, cuando todos todo sabemos la. La, el, el inmobiliario subía subía siempre oye, a, a doble dígito casi. Pues, pues, pues uno intenta hacer las cosas, oye, vamos a ahorrar un poquito para no comprarnos la casa toda de golpe, no vamos a pedir un crédito por, por todo. Eh, y claro, pasan dos, tres años, ahorras, tienes un poquito ahorrado y cuando te vas a comprar la casa, esa casa ha subido de precio el 60 o 70% de cuando en su día empezaste a ahorrar. ¿Qué te ha pasado? Pues porque has ahorrado y has hecho un pan con unas tostas, al final lo has hecho todo al, bueno, al revés, lo has hecho de manera correcta, según, según tu manera de actuar, pero evidentemente no ha sido la adecuada. Entonces ahí puedes hacer dos cosas, o hacerte trampas al solitario y dejarlo pasar, o caer en la cuenta de que hay algo que, que mejorar, de que tienes que hacer algo para que eso no ocurra, y de empezar a descubrir pues, que efectivamente que, que las inflaciones eh, arrasan con tu ahorro y que si quieres hacer algo para que no te vuelva a ocurrir y para mantener al menos tu poco poder adquisitivo porque bastante cuesta ganarlo pues algo tienes que hacer al respecto y qué hiciste pues sobre todo leer eh, en aquellos en aquellos momentos pues, pues te hablo oye menos mal que estaba todavía estaba internet pero no existían las redes sociales como las hoy conocemos eh, no existían ojalá hubieran existido porque me costó lo que hoy a lo mejor alguien le puedo contar pues fíjate, en una charla de café, a mí me costó un año entero de, de leer, leer libros, llegar al libro adecuado, porque claro, nadie, nadie llega al libro adecuado eh, de, 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 prim sí, de primera. Entonces, hasta que cayó en, en mis manos el libro de Peter Lynch, eh, pues antes cayeron otros y no, cayó ni, y no, y no caen de, del primer día. En la universidad, en, nuestra, en la educación que tenemos, este tipo de cosas es que ni se, ni se comentan. Es algo, es algo también que para, es que para hablar de ello. Entonces, bueno. Llega un momento que, que como cazador de depósitos que era uno cuando uno intenta, digamos, ahorrar, pues llega un momento en el que de leer llega la casualidad, en el que pues cae pues un libro de, de Peter Lynch, eh, ves que hay un tipo de, de personas que hacen un tipo de, de inversión con sentido común, que además la explican, oye, que además la explican, y poco a poco, poco a poco, empiezas a investigar, a leer, a informarte, a ver qué funciona, a ver qué tiene eh, a ver que todo sentido racional, al final, tiene una lógica a largo plazo que tiene, que tiene recompensa. Y, y punto. y una vez que ya tienes hecho eso, lo único que tienes que plantearte es un objetivo que tenga sentido y, y seguir con él, por supuesto. Peter Lynch, les, un paso por delante de Wall Street. Sí, eso fue, eso fue, eso fue el libro que, casi, Se fue el libro. Casi, que casi, casi, digamos cambió un poco la perspectiva. También tengo que decir las cosas. Eh, eh, Costolani, otro otro inversor no al uso, por así decirlo, pues, pues que, eh, leí el libro del fabuloso mundo de la vida de la bolsa y, y fue un libro que pues que también que también me ayudó mucho a ver que que la bolsa como tal, a la cual nos referimos siempre como renta variable, claro, no está digamos concebida como algo o no está percibida, digamos, por la gente como algo, digamos, como de ahorro. Siempre estaba percibida como algo de, de riesgo. Cuando justamente no estar en ella es precisamente el riesgo. Es, efectivamente, porque luego te pasan las cosas, porque pues, como he comentado, que nos pasan con la vivienda, ahorrar en depósitos y luego la inflación te, te machaca. Pero fíjate, estás eh, hablando de algo que tú vives personalmente y tienes que eh, leer, que estudiar, que informarte. Eh, nos falta en España mucha cultura financiera, Marcos. Falta, falta mucha. Yo a mí, a mí este tipo de cosas hasta incluso, me gusta llamarla como información financiera, porque, porque bueno, eh, no todas valen para todo el mundo, cada uno tiene sus plazos, cada uno tiene sus objetivos, y lo que hace falta es tener información, información verdadera. <laughs> Para que luego cada uno pueda tomar libremente y en responsabilidad sus decisiones y sus objetivos. ¿eh? Porque eso es evidente, lo que vale para una persona que pueda digamos, ahorrar a 10 años pues, no es lo mismo que una persona que, que esté a 6 meses vista. ¿eh? Cada, cada cosa digamos, tiene su, sus plazos, su, sus momentos y, evidentemente, lo que sí que no hay es una, infor, es una información eh, adecuada digamos, para cada uno de ellos, porque, porque lo que sí que es una realidad es que la gente es más inversora o ahorradora a largo plazo que lo que realmente se piensa en una instancia. O sea, es muy normal, eh, la eh, me pasaba a mí, le pasan a nuestros padres y le pasa a cualquier, a cualquier persona con la que hables. Todo el mundo está intentando renovar su ahorro a un año, renovarlo y cuando quieres acordar, han pasado cinco años y lo que sigues es a lo mejor pues, ahorrando un poquito más y tienes, digamos, esa manera, esa manera de ser. Y cuando han pasado cinco años, jolín, eh, si hubiera hecho esto... De una determinada manera, en su momento, pues hoy las cosas hubieran sido diferentes. Es poner el dinero a trabajar, de desde, luego, vamos, desde, desde luego. O Por lo menos a mantener el poder adquisitivo, que para mí es lo fundamental. Claro, porque hablamos de la inflación, que es evidentemente un bueno, gran bueno, ladrón de, de, de ahorro. De en mi caso, en mi caso fue fue la experiencia más fuerte y bueno, y la di por buena porque cuando cuando te pasan este tipo de cosas y pues si las tienes. aprendes, pues ese es el precio que pagas por un buen aprendizaje. Que yo, pues en ese caso lo di, digo bueno, pues ya está, he aprendido y, y no me vuelva a pasar. Por bueno, gente que no está viendo en este momento, y te preguntaría: ¿renta fija o renta variable? Bueno, menuda pregunta. Yo no, no soy agnóstico a nada. No, o sea, Como he dicho antes, cada cosa, cada, cosa tiene su, cada cosa tiene su función. De hecho, mi cartera personal, de la que yo puedo hablar, sí. de lo que yo hago. ¿Cómo la tienes tiene Tiene ambas cosas. De hecho, yo cuando comencé, claro, cuando comienzas y comienzas con el miedo, no conoces las cosas pues ¿qué haces? Pues comienzas con mucha parte fija y a lo mejor con poca variable, pues, pues bueno, pues para ver cómo va, sabes que la variable puede caer y entonces vas poco a poco, digamos, eh, intentando ver, primero conocerte a ti mismo, porque no es lo mismo que alguien te diga la renta variable puede caer, que cuando te enfrentas a una caída de verdad. Esos son, digamos, conocimientos que uno tiene que pasar pues para, para saber qué es lo que puede soportar y, que, y cómo puede enfrentarse a ese tipo de situaciones. Pero la realidad es que a lo mejor empecé desde al principio, pues con un 80, fíjate, en renta fija, por así decir, y depósitos y un 20% en, en renta variable, eh, y ahora pues está al revés. Ahora está, digamos, casi casi permutable, eh, muy a lo Benjamin Graham, pues siempre te dice un 80-20 para que cuando lleguen momentos, a lo mejor, pues como los que estamos viendo actualmente, ¿no? Un poco de, de volatilidad en el mercado, pues oye, pues. Eh, si cae la renta variable un poco, pues puedas añadir, puedas añadir posiciones y, y, y promediar y promediar precios mucho más baratos, por supuesto. ¿Cómo te ha ido en tu carrera de, de inversor? ¿Ha habido momentos muy difíciles? Bueno, muy difíciles. Pasé 2008. Eh, cualquier persona que haya pasado sí, está, 2008 sí. invertido puede contar cualquier batalla, cualquier, bat cualquier batalla como cualquier abuelo de como con nuestros abuelos. Vamos, en eh. 2008 lo recuerdo como un año en el que tuve que leerme los libros que ya me había leído a veces para, para reafirmarme en que el sistema que estaba siguiendo era el correcto. Eh, me acuerdo perfectamente, que muchas veces lo digo, eh, era como echar agua en el desierto. es Como antes echabas agua en el desierto porque la cosa caía y antes de que cayese el agua ya estaba evaporada. Casi, casi desde máximos los índices o los fondos de inversión pues llegaron a caer entre el 40 y el 50 ciento. No es... No es poca cosa. Y, y sobre todo porque se venía de, de momentos, digamos, de mucha subida que también a lo mejor, oye, en algún momento tenías que corregir. Pero pero bueno, eh, estaba, estaba seguro de lo que estaba haciendo. Tener conocimiento de lo que haces creo que te es la mayor seguridad frente a lo que frente a lo que pueda pasar. Y hoy en día, pues, ¿qué tengo que decir? Pues que aquellas inversiones que hice en 2008 evidentemente hoy son las mejores. Marcos, ¿qué, qué es para ti y cuándo descubres el value? Bueno, eh, para mí el Value es la manera de invertir más racional que conozco de, de todas las maneras de invertir que, que he leído o por lo menos que he experimentado. No significa que sea la única, como te he dicho, no es la única que, que, que sigo, pero evidentemente tiene el mayor porcentaje en mi cartera con mucha diferencia pues con respecto a renta fija o con respecto a gestión pasiva, que como tal eh, también es una parte para mí importante en mi cartera. ¿Cómo lo descubro? Pues bueno, pues como todo, eh, lo bueno de ser cazador de depósitos y buscar valor cazando depósitos eh, y lo bueno de tener, haber leído algún libro al respecto, pues es una casualidad, a lo mejor nadie se acuerda, pero existía antes eh, un banco que se llamaba Banco Gallego que, era capaz, que, que permitía contratar los, los servicios de, de fondos de inversión de, de Álvaro Guzmán y, y Parames. Y, y como yo ya había leído al respecto, digo, mira por dónde, contratando un depósito al 5%, que por entonces para mí era una rentabilidad más que aceptable, eh, voy a empezar a invertir en la, en la forma de invertir más, más racional que, que me parece, de las que, de las que he leído y de las que creo que puedo empezar a, a probar. Eh, ...evidentemente no es que lo hubiera probado... ...evidentemente aquello, aquello fue... ...la mejor decisión que pude haber tomado nunca... ...y desde luego... ...desde entonces no he dejado de invertir en, en valor... ...cada vez a más... ...desde luego... Bueno, ...para ser inversor en valor... ...hay que tener paciencia, es fundamental... ¿no? ...yo creo que es la clave... ...yo creo que es la clave fundamental... ...paciencia y... ...y no ponerte... ...y no, creo que no ponerte nervioso... En frente, a que, ...frente a lo que pueda pasar... Quizás es también porque, como te digo, como antes los que hemos pasado 2008, creo que estamos totalmente condicionados a, 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 pues eso, a, a que tengamos una pérdida de valor lo suficientemente significante que creo que nos ha inmunizado <laughs> frente a las que vinieron mucho después. ¿no? Entonces, bueno, creo que la paciencia, todos aquellos que pasamos aquel año, eh, la, la paciencia se nos eh, presupone pero sobre todo es la convicción yo creo que el hecho de saber qué es lo que estás haciendo eh, creo que es lo que, lo que te deja más tranquilo frente, claro. frente al futuro ¿no? Pero no ponerse nervioso no vender en el momento que no tienes que hacerlo bueno ¿sí? es que eso es eres... saber esperar que eso es digamos clave en una inversión a largo plazo desde bueno desde, desde luego no es... De hecho, de hecho, cuando la gente vende, yo creo que es el mejor indicador pues, para, para empezar a comprar. Y esto, aunque pueda parecer un poco un poco sui generis, un poco de, de decir, jolín, qué, qué facilidad de decir cuando baja compras, pues la verdad es que es así. Y, y quizás, fíjate, yo creo que llega un momento en el que la inversión se convierte más, más en ser emocionalmente capaz de hacer una inversión metódica en el largo plazo y de olvidarte del ruido que de lo que es la propia inversión en sí. Hay mucha gente, Marcos, que habla de la inversión en los buenos tiempos de la bolsa, cuando estaban máximos. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado esto? Porque el parámetro de medición es distinto en este momento. Bueno, pues esa pregunta tengo yo una guerra santa precisamente en las redes, que alguien pensará yo que tengo algún problema eh, con eso. Pues, pues fíjate... Eh, sobre todo en España, eh, todo en España eh, tenemos la conciencia de, de que nuestro índice del IBEX está, está todavía deprimido porque como en los máximos de 2017 llegó a 16.000 puntos y ahora está, no llega a 10.000, pues, pues la gente se piensa que todavía estamos a un 60% de, de aquellos máximos. Eh. Nada, nada más fuera de la realidad. O sea, durante todo ese tiempo el IBEX debe ser de los índices que más dividendos reparten y ese dividendo se queda en el bolsillo de los inversores, nadie se lo lleva y ese y ese dividendo durante todo ese tiempo pues hace que ojo no digo que el Ibex haya sido la mejor inversión si hubieses invertido en los, en, en los máximos de 2017 porque estarías a lo mejor casi comido por servido un poquito pues quitándote las comisiones de que te cobraría digamos un fondo al respecto pues estarías hombre ganando dinero pero no digamos no sería digamos la inversión de, de tu vida pero claro también tendrías que haber tenido la mala suerte de haber invertido todo el mes que estuvo en 16.000. O sea, eh, hay que poner las cosas en contexto. El IBEX invirtiendo un poco recurrentemente, una gestión pasiva normal. Oye, pues es un, es un índice pues que está entre el, habrá dado entre el 6 y el 8% anual. Pues, pues nada, como la renta variable da. Otra cosas es que hoy, durante este tiempo, con respecto a la bolsa americana o otro tipo de bolsas, pues ha sido una bolsa que ha estado muy muy retrasada. Me acuerdo los tiempos en los que comencé a invertir, cuando estaba Best Inver, eh, pues con, con Álvaro y con, y, con, y con Paco Paramés, que ir a los bancos y que te dijesen bolsa española era la moda. O sea, porque era la bolsa española la que, la que, la que, la que, la que subía más? O sea, que fíjate cómo cambian a veces los cuentos y nadie dice que en el futuro eh, se retome, volvamos a recuperar el camino perdido. Yo, yo confío en el país, o sea, y confío, y confío en las empresas que tenemos en España al respecto. Sí, 16.000 de entonces no sumo de 1.000 de ahora. No, desde Pero... luego. Desde luego, a ver si lo puedes extrapolar hoy podrían ser entre 18 y 19.000. no te he hecho la cuenta, pero vamos, la suelo hacer casi todas las semanas. ¿eh? O sea, tengo, tengo una guerra santa con eso. Total. La capitalización es un error, <laughs> es un error recurrente, digamos. ¿no? Sí, sí. Bueno, para acabar quería. Eh, tú estás en las redes sociales, eh, intervienes en la radio, en medios de comunicación, y habrá mucha gente que diga, bueno, este AOSI, es, eh, Marcos no es de una gestora, no es de una empresa, no es de un banco. Le pediría consejo, un consejo de igual a igual, casi, bueno, con su experiencia. ¿Tú qué recomendarías a una persona que quiera eh, poner su dinero, sus ahorros a trabajar, que quiere invertir? ¿Qué, qué es lo que tendría que hacer? Desde tu experiencia y desde lo que en tu círculo cercano vas viviendo cada día. Bueno, lo, lo primero es que se, lo primero es que se informe. Yo creo que, y además, y ahora en los momentos están para informarse de manera adecuada. Sí, no vamos a negar que la sobreinformación a veces es, es abrumadora, pero yo creo que hay, hay, vamos, hay herramientas que ojalá las tuviéramos para así algunos cuando comenzamos para, pues para, para saber qué tipologías de inversión hay, qué metodologías de inversión hay, y desde ese punto que coja la que más sentido y, sobre todo, más racional y más lógica tenga con arreglo a su. A, bueno, a, su forma, a su forma, digamos, a sus objetivos y a su forma, digamos, de, de ser, porque casi esto llega a un momento en el que es casi casi como una forma de, de vivir, mm. casi yo casi lo, lo planteo de esa manera. Ahora, puestos a elegir, si alguien me lo pregunta, pues si el hecho de que yo mi cartera tenga el 70% en inversión value, o sea, en ese tipo de filosofía, pues, pues diré que es que que inviertan de esa, de esa manera, pero sin, eh, sin denostar ningún otro tipo de, de formas de invertir que para otros plazos y para otro tipo de caminos, porque hay gente que no se puede plantear ciertas volatilidades pueden ser también válidas. Yo creo que estamos en una era de la información, sobre todo de compartir. ¿eh? La gente está compartiendo conocimiento y yo creo que con arreglo a eso la gente lo que tiene que hacer es eh, informarse eh, y luego, eh, oye, bajo su responsabilidad y libertad, invertir de la mejor manera posible. Pues en ese conocimiento al que hace referencia... Pues hemos puesto en marcha en esa línea este canal de, de comunicación Azvalor You, para informar, para que la gente pueda conocer experiencias como la tuya te quiero agradecer muy sinceramente claro, que hayas accedido a nuestra invitación porque gracias creo que, que es, puede ser un referente y un ejemplo para, para mucha gente y mucha suerte en las inversiones gracias. Marcos Álvarez, Ausi hoy nuestro invitado en Azvalor You